en mi memoria el grato recuerdo. Buen día, amigo. Hola, compa. ¿Cómo anda tanto tiempo? Acá andamos. Después de un tiempo largo que no puedo venir a grabar porque estamos con mucha gente. No damos abasto prácticamente. Muchas excursiones de pesca. Así es. Gracias a Dios tuvimos una buena temporada de pejerrey. Y como atendemos bien a la gente va y viene y recomienda y se armó un bondi donde no damos abasto. La verdad que bueno, eso es muy bueno. Con trabajo y con salud también, ¿eh? Pero bueno, esto también es bueno, esto es lo que nos llevó a hacernos conocer el programa. Y uno quiere siempre venir, pero bueno. Ahora tenemos el compromiso que no podemos dejar la gente. No, no, por eso, la gente hay que traerla porque nos van a linchar, sino. No, ganas de pelearnos ya. Parque. En el agua chocolatada estamos pescando. Un chocolate el agua. Veníamos navegando y hablando de qué linda está el agua para el pejerrey. Sí. Hasta que llegamos a esta zona donde el agua es totalmente lo contrario. Pero bueno, vinimos a pescar esto y esto estamos pescando. Bueno, el mes de agosto que da las posibilidades al pescador de elegir qué pesca realizar. Si pejerreyes. Sí, le da la posibilidad de elegir al pescador, pero se le complica el guía porque quieren hacer bagre, quieren hacer corvina. No. Quieren hacer pejerrey. No. Muchachos, una sola. Ahí estamos en un problema, pero bueno. Muy lindo bagre ese. Con suerte, a veces se puede un poquito de cada cosa, pero bueno. Bueno, la particularidad de este año, los bagres de agosto, que nos sorprenden con un muy buen porte. Y adelantado a lo que es la temporada. Así es, se adelantaron los bagres. Se adelantó la corvina también. Bueno. Sí, la corvina. De todas maneras, en el transcurso de la jornada de hoy, le vamos a mostrar bagres como ya estuvimos sacando hace un rato. Lo que pasa es que está soplando mucho el viento. Todavía está con una rosca que va aflojando el río. Así es. Muy lindo bagre, amigo. Ahí están los bagrecitos que estamos sacando ahora. Muy bueno. Y bueno, prometemos para dentro de un rato corvinas también, cuando calme un poquito el río, cambie vamos la marea. Vamos a tratar de hacer todo antes de las 4 de la tarde porque tenemos un viajecito largo. Así que, así de esta manera arrancamos el programa hoy con un amigo. Bueno, con Nacho. Con Nacho. ¿Cómo anda, compañero? Ya estamos encarnando. ¿Nos promete buenas tarariras para esta temporada? Vamos a intentarla, como siempre. Bueno, él fue el que nos llevó a pescar las tararira ahí a una cantera. Que compa, tiene un pique. Que nos dio muy buenos resultados, así que ahí está cabeceando. ¿Volvemos a la vieja época que usted clava con mi caña también mientras yo filmo? Sí, se lo voy a clavar, pero lo va a sacar usted. No nos vamos a poner de acuerdo. Está clavado. No se va a poner de acuerdo el equipo. El equipo cambió. Bueno, póngalo de costilla ese, así lo mostramos bien. Qué lindo bagre, le vamos a sacar una foto. De esta manera vamos invitando a todo el público a que vengan a realizar las pescas primaverales, aunque no estamos en primavera, pero ya son especies. Así es. Primaverales. Bogarib ese no es de Surucho. ¿Qué pasó? No es de Surucho. Vamos a aclarar que no es de Surucho. ¿No? Bueno, muy bien. Bien, amigo. Felicitaciones. Gracias. Muy bien, seguimos con Nacho. Una cantidad de bagre impresionante, pero todos del mismo porte, todos chicos. Este es un poquito mejor. Muy bien, al tacho por la prevención de la púa, amigo. ¿Y usted qué trae, compa? No nos podemos arriesgar.
son todos iguales. Todo cortado con la misma... Lo que pasa es que estamos apresurados con estas pescas para cortar un poco el peje. Pero le prometemos al público más pesca de pejerrey. ¿Alguna más vamos a hacer? No. Y bueno, y después volver con las pescas estas. Cuando mejoren los portes. El programa anterior sacamos buenos bagres. Hoy algunos también, pero bueno. Ahora es mucho chiquitito de esto. Ahora la marea está quieta. Vamos a ver qué hace en bajante. Igual es temprano. Impresionante la cantidad de bagres que sacamos. ¿Qué pasó con un pescado? ¿Se meten? No. ¿Como en La Paz? Ahora vamos a mover un poquito para ver si... Sí, vamos si a... cambiamos el corte. A recorrer a ver si podemos mostrarle a nuestros queridos espectadores buenas emociones, que se la merecen. Muy bien. Están esperando eso nosotros, cuando venimos acá... Y Nacho, ahí está el bagre Nacho. Todos iguales, cortando las chuzas. Mándale un saludo al amigo de Gualeguaychú que lo vamos a estar visitando. Marianito, pronto te vamos a visitar, quédate tranquilo. Calienta un poquito más y estamos con las taruchas allá. Muy bien, así que Mariano nos va a tener ya pronto. Ya está comprometido en cámara. Ya está. Pronto nos va a tener allá, Mariano. Muy bien, un saludo para Mariano. Entonces, ¿nos va a conocer Mariano? Que nos conozca rápido. Le voy a decir, Nacho, llévate esto allá, busquete. Volvemos a Elena. Si querés, volvés solo la próxima vos, pero... Bueno, Mariano, ya nos vamos a conocer entonces. Sí, amigos, es una temporada de, que nos espera ahora de muchas alternativas. La primavera, además de pejerreyes, tenemos la oportunidad de tarariras en distintas regiones y bagre de mar y corvinas. El año pasado las corvinas buenas salieron en septiembre, octubre. Estamos muy apresurados, pero... Pero acá estamos. Hoy algo vamos a clavar, amigos, hoy se Olvida. Lo prometemos. Alguna emoción le vamos a brindar hoy. Pues estamos en la zona de gol. Zona de gol. Estamos en el área chica, dos cabezazos adentro. Sí. Ahí está. Venimos por una efectividad con los piques. Sí, llamativa. No, hay mucha cantidad de bagre, pero es un tamaño chico que enloquece, no. Te vuelven loco. No se disfruta. Ya. Hay gente que le gusta. Gastronómicamente, el pescado chico le gusta más que el pescado grande a muchas personas. Nosotros venimos a pescar deportivamente, queremos luchar contra algo que nos dé batalla, que lleguemos cansados a puerto después. Y recordar para toda la vida el pescado que sacamos. Así que en un ratito nada más le vamos a estar mostrando un bagre grande o una corvina grande, muchachos. Muy bien, vamos por eso. Casa Rizo. Forrajes y materiales para la construcción. Ferretería y gas. Teléfono 45-25-49. Casa Rizo, en Goenaga 699, Magdalena. En el balneario municipal de Magdalena, te esperamos en el Rincón del Pajarito. Alquiler de cabañas por día, parrilla, proveeduría, televisión con cable. Búscanos en Facebook. Surucho, pesca y camping. En 25 de mayo, número 723, Magdalena. Bueno, amigo. ¿Dónde estamos? Una histórica tarde hoy. Por ahora, histórica no por la pesca,
sino por la navegación que hemos tenido durante la mañana. Porque sí, impresionante. Impresionante donde llegó el equipo. Ahí las imágenes hablan por sí solas. En la zona de la Torre Ollarvide. Bueno, lugar donde brinda datos para la marea en la zona acá de Punta Indio. El dato más cercano que tenemos de Magdalena también. Y después viene Punta Atalaya. Vinimos acá porque estábamos pescando bagres cerca de la boya del Tomás Roldán. Mucho bagre, pero no lo que esperábamos. No de buen porte. Pero ahora se había plantado la marea. Claro. La marea dijimos, vamos adentro, tiene que estar recorriendo. Llegamos y no, los indios nomás corrían cuando nos vieron llegar acá. Nos vieron llegar acá y que entraron a correr los indios. Pero acá tampoco hay marea, pero bueno, le vamos a hacer un tirito y si no, cuando llegamos a costa vamos a tener más sí, suerte. Sí, señor. Lo bueno que estamos trayendo acá, que el público nuestro conozca lugares del Río de la Plata que no se ven habitualmente. Que no se ven. Ustedes, le vamos a hacer un paneo ahí a... Ustedes y nosotros no nos imaginábamos que había un rancho en el medio del río. Nosotros vinimos acá y afuera de cámara decíamos, este lugar es histórico, día histórico nuestro, porque nunca nos imaginábamos que íbamos a llegar acá. Le vamos a contar con él. Y acá estamos con Nacho, Santiago y yo, haciendo un día histórico. Sí, señor. Este agosto 2017 venimos mostrando muy buenas pescas y también le vamos a mostrar lugares que... La pesca no es solamente pesca, es esto. Esto si desde el centro o en la oficina o en la farmacia, donde sea, no lo van a poder ver. Nosotros vimos una casa adentro del río. Sí, bastante que se cae a pedazos ya porque debe tener un montón de años. Pero bueno, ahí pueden observar que tiene... pantallas para cargar baterías, debe tener algún que otro radar por ahí. Capo, te paso la novedad, el barco aquel que está allá atrás apuntó para este lado. Bueno, no nos va a chocar porque tenemos la casa esta que nos va a proteger. Y algo es algo. Pero miren qué... ¿Entra con pasajeros para la casa? Qué construcción tan antigua esta. Ya tiene sus años que está acá en el río. Fue lo único que no se ha desprendido del río. Después las demás boyas han ido a parar toda la costa, la han tenido que poner de vuelta. La Torre Ollarvide sigue firme y acá estamos haciendo pesca en Magdalena. Volvemos en un ratito ya con algún pescado de cerca de costa porque va a correr el agua antes que acá. Acá está muerta la marea, como pueden ver. Nos damos cuenta que la espuma no va para ningún lado, entonces el pescado que estamos buscando no come cuando no hay marea. Cuando está quieto así, necesita movimiento de agua para poder alimentarse. Bien, amigo, bueno, gracias por haber traído a todo el público acá a que conozcan la Torre Ollarvide. Estamos para eso. Al público lo vamos a traer acá, pero por televisión. Sí. Es imposible venir con la gente. Sí, muy lejos. Es muy lejos y se pierde mucho tiempo navegando. Vamos a poner ahí en el destino del GPS la playita, ¿qué distancia la tenemos? 43 kilómetros. ¿43? Bueno, estamos a 43 kilómetros de la bajada de lancha, más o menos. Yo la vi recién, si no le estoy mintiendo a la gente. Usted, amigo, no se imaginaba que le íbamos a traer acá, ¿eh? No, ni pedo. Esta tiene otro costo. ¿Sí? Con la picadita esa que vimos recién no hacemos nada. No. Ahora hay que jugarse con un kilito de helado. Y sí. Bueno, estamos intentando hacer pesca en Magdalena, un día donde hemos sacado muchísima cantidad de bagres de mar chicos, no filmables. Algunos que otros filmamos, pero lo bueno está por venir ahora a la tarde. Seguramente estamos... En breve. Una hermosa tarde de agosto con el río tranquilo, que es lo que permitió que vengamos hasta acá. No somos locos, no hacemos nada que arriesguemos nuestras vidas. Estamos muy lejos, pero el río se presta para la navegación, amigo. ¿Qué le arrojó el GPS? El GPS arrojó 34 kilómetros. Bueno, está bien. Pero estamos rodeados de agua. Muy poca costa se ve. Sí. Acá nos largan como mosquitos sin cabeza, sin GPS. Sí. No sabríamos para dónde tenemos que arrancar, pero bueno. Le apuntaríamos a ese monte. Que no se apague el GPS. No, tenemos... Tenemos dos, no, igual. No. Bueno, bien, amigo. De última subimos ahí arriba, algo tiene que tener que nos... Sí, sí, sí. Bien, ya volvemos, amigos. Estamos en el Río de la Plata. Haciendo pesca al Magdalena. Santiago con una pelea ahora va.
recién movimos de vuelta porque le tiramos al bagre nuevamente y continuaron a full los bagres chiquitos. Sí, todo el día. Para llenar cajones está de bagre chiquito. Pero bueno, no es lo que vinimos a buscar, así que movimos nuevamente para buscar más bagre. Este por lo menos es en todos lados bagre más. Más lindo, un bagre más lindo ya. Ya estamos hablando de un bagre. Ya estamos hablando de un lindo bagre. No sabemos qué más hacer con estos bagres hoy. Guarda que no se vaya a cortar el anzuelo o algo y caiga en la pata como. Te digo por experiencia, compa. ¿Qué hace? Bailamos un rato con el amigo. Bueno, mucho bagre. Hemos sacado así, parecido a este, durante todo el día, un montón. Estamos intentando la corvina. Y se ve que hay un cardumen impresionante de esta especie de bagre de mar, amigos. Están buenos, son entretenidos. Esta noche lo espero en casa a lavar la lancha, capo. Muy buena. Sí, sí. ¿Sabes lo que pasa? Se comió un bizcocho como Nacho hoy. Le erró de cañería a tu amigo con un bizcocho. Muy bien, boludo. A este le pasó lo mismo con el anzuelo, se lo mandó para adentro. Explotó la carnada en la garganta al pescado. Sí, señor. Bueno, vamos a ver si podemos modificar esta pesca y brindarle una buena especie del río de la Plata, ¿no? Vamos entonces. Pinturería El Proveedor de Marcelo Rivasuc te ofrece las primeras marcas en pinturas a precios que se adaptan a tu bolsillo. Ahora también la máquina para preparar colores. Te esperamos en Reconquista y Libertad Bartolomé Babio y en Brena, esquina Las Heras, Magdalena. Pinturería El Proveedor. Mercadito de Lucianito en calle Míguez entre Brennan y Lavalle. Todo en frutas y verduras, los mejores precios, la mejor calidad. Ofertas para aprovechar. El Mercadito de Lucianito en calle Míguez entre Brennan y Lavalle. Todo un festival de frutas y verduras. Te estamos esperando. Quiero decirte esta noche sin vacilación. AM Autocenter en Necochea 1752, Magdalena, te ofrece polarizados del automotor y arquitectura, laminados de seguridad, limpieza de interiores, lustrados, encerados, restauración de ópticas, sacabollos y accesorios para tu auto. Visítanos, trabajamos con Visa, crédito y débito. Esto para que vean los amigos que siempre nos preguntan si pueden venir a pescar con kayak. Sí, pueden, pero miren la distancia que están. Y las condiciones del río como están hoy. Unas condiciones inmejorables para el kayak. Allá tiene una muy buena corvina. Muy bien, muy buena corvina, metió. Bueno, nosotros finalizamos nuestra jornada, hemos sacado mucho bagre, no hemos filmado porque no son de la calidad que queríamos. Ahora les vamos a mostrar las corvinas que están pescando acá. Vamos a arrancar con este que la tiene acá. Los Messi con los kayak. Bueno, hicimos una pesca de bagres muy linda, pero no un buen tamaño. Estamos muy pronto todavía, medio agosto. Vamos a ver qué pasó con los kayak. Les presentamos a los Messi con los kayak pescando corvinas. Acá Lautaro. Bueno, sacaron, ¿eh? Sí, encontramos ahora el fósil. ¿Ahora está el pique? No lo podemos encontrar, estamos más adentro. Bueno. Tenemos el relato de Lautaro, de lo que ha encontrado el pozo ahora, dice. Allá que él también tiene corvina. Allá tiene que él también. La verdad que están haciendo una buena, muy buena pesca.
a más o menos 1000 metros de costa. Vamos a ver qué pasa con el otro Messi. ¿La gente de los kayak puede ver cómo está el río en condiciones? Sí. Cuando quieren venir tienen que encontrar un río así. Nada, y hacer locura. Solo de 1000 metros menos de la costa. ¿Cuánto estamos? Sí, más o menos. Bueno, están a 1000 metros de costa navegando para el sur de la playita nueva que le llamamos nosotros. Han encontrado un pozo de piedra acá y están teniendo buenos resultados. Así es. Bueno, hoy le vamos a hacer más ruido porque le estamos embrotando. Pero vamos a traer el pescado que tiene ahí Martín también y... Y vamos a pasar para allá ya que estamos. Para que vamos a... Aquel también muestra. Así que vamos a mostrar los tres. Pescados los tres para que después no se peleen entre ellos. Nosotros hicimos un buen paseo hoy, ¿no, amigo? Nos vemos por la torre. Por la torre de la Yarvide. Pero bueno, tuvimos una pesca de bagres de mar. No del porte que buscábamos, pero bueno. No filmamos porque no pensamos que íbamos a sacar más grandes y corvinas grandes, pero no. Así se nos dio. La bajante cuenta. Estuvo mala, buena la creciente. Ahí está. Acá estamos con Martín. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? ¿Cómo andas? ¿Todo tranquilo? Sacamos un par de chiquititas. Bueno, están metiendo desde temprano. Vamos, se lo merecen, se lo merecen, ¿eh? Bueno, ahí está Martín con sus corvinas también. Muy buenas, ¿eh? Sigue. Felicitaciones, Mellis. Sigue el equipo. Vamos allá con el que falta. Nos falta uno que... Para mostrar a ver si también estuvo a la altura de las circunstancias. No es fácil esa pesca, hay que animarse a hacer eso. No, hay que sumarse. La verdad que es muy meritorio lo que hicieron. Con lo inquieto que somos. Bueno, acá lo tenemos a Fede. Fede también, con sus corvinas. Muy bien, Fede. Felicitaciones, amigo. Ahí están. Bueno, es cuestión de animarse y no hacer locura. Así es, como les decíamos, las condiciones del río están óptimas para el kayak. Están a 1000 metros los chicos, están pescando. Así que ya saben, muchachos, si quieren venir a pescar en kayak, a 1000 metros de la costa, eligen el día especial y se vienen a hacer un tirito. Sí, señor. Bueno, le mostramos cosas diferentes que no veníamos mostrando. Hoy le mostramos la Torre Yarvide que nunca la habíamos mostrado. No, ni la van a ver nunca esa, porque ¿quién va hasta ahí? Nadie. No va nadie hasta ahí. Así que bueno. De esta manera estamos regresando a nuestro domicilio. Sí, señor. Le estamos haciendo dar un paseo a los televidentes que siempre le mostramos pescado, pero poco entorno. Sí. Así que de acá los vamos despidiendo a los muchachos. Chao, Mellis. Chao, Fede. Bueno, así nosotros nos despedimos. Culminamos esta jornada. Pueden ver que la pesca estuvo. No hicimos las filmaciones, pero la pesca está. Bagre de mar. Y las corvinas que las estamos esperando, amigos. Bueno, amigos, ahora los trajimos a que conozcan el bañario municipal de Magdalena. Este es el famoso murallón, lugar histórico también, donde se puede realizar pesca de flote de pejerrey. Y acá donde termina, ya empieza la famosa isla y la playa bonita. Muy buen turismo le estamos haciendo al público, ¿eh? Sí, estamos... Ya no tienen... No tenemos más nada que mostrar ya. No, espectacular lo que estamos haciendo. Este es el murallón, playa... Le cagamos la tarde a los pescadores municipal. Porque... Sí, estaban pero pescando y... Están saliendo por televisión los amigos. Es un día de semana, miren qué tranquilidad tenemos acá en Magdalena. Ahí hay una salita de primeros auxilios. Esto en verano se... Hacemos una a los pescadores y que saluden. Los hacemos flotar. Se llena en verano esto de gente para pasar las tardes. Ahora en esta época es muy lindo venir a recorrer porque mucha tranquilidad. Este es nuestro famoso balneario municipal de Magdalena. Y cuando nos preguntan dónde pueden venir a pescar, tienen que seguir como para el lado norte. Hay una calle que lo lleva ahí atrás donde está Piti. Y ese es un muy buen pesquero de costa. Bien, amigo. ¿Te gustó o no te gustó? Sí, espectacular esto que estamos... ¿Pegamos para allá? Esto que estamos haciendo.
que conozca a la gente de dónde sos, que conozcan sí, el nido nuestro. Esto. Hoy nos abocamos. Este es el tesoro que tenemos en Magdalena. Sí. ¿Saludamos a la gente? ¿Saludamos? Sí, sí. ¿Eh? No nos tiran con. Saludamos sí, a la gente. Saludan a los muchachos. No nos tiran con plomada. Porque... Saluda a la gente allá, al abuelo, muy bien. Y tiene las bollas acá, pobre, tiene las bollas. Dame la boya, sí. Pero bueno. Se despide el equipo, se despide el murallón. La gente es muy buena, acá muy amable. Les vinimos a mostrar parte de la riqueza que tenemos en Magdalena. Allá tenemos donde practican deportes acuáticos, hacen kite. Y bueno, hoy hicimos algo diferente, amigo. Así es. Hoy sí que hicimos algo diferente. Todos los días, pesca. La pesca estuvo. No, no se la mostramos, pero la pesca estuvo. Ahí está. Hemos sacado aproximadamente 40 bares de mar de similares características a lo del último programa, por eso no tenía sentido mostrar. Alguna cormillita chica también metimos. Mostramos algo que nunca habíamos visto nosotros ni ustedes. Ahora no nos pueden decir, hay una casa en el río, no, la fuimos a ver. Claro, sí, la sí. Ahora entramos en la conversación. Así que, bueno, de esta manera ya nos habíamos despedido, nos volvemos a despedir. Sí, amigo, este es el folclore de lo que es la pesca. Así es. Estos lugares frecuentamos de chico y ustedes también tenían que conocerlo en algún momento. Bueno, gracias, amigo, por el paseo. En nombre de todos los televidentes, les agradezco. Estamos con poca agua, tocando el motor abajo. Bueno, amigo, ahora sí lo despedimos. Nos vemos en otra pesca y no se olvide llevar una pescata a la tira. No, vamos a ir. Pronto vamos a ir. Bueno, gracias, Nacho. Gracias, amigos, por acompañarnos. Seguimos con más Pesca al Magdalena. Con dedo de paciente labrador, de la lluvia y de los vientos cuidaré. Cuando llegue el día aquel en que nazca el nuevo ser, mis palomas a los cielos soltaré.